Bueno, nuevamente buenas tardes, Horacio. Siguiendo con la gama de Vans, en la visita anterior estuvimos mirando lo que se llama la línea Vito. Hoy vamos a ver una de nuestras estrellas, que es la famosa y conocida Sprinter, que ya nos acompaña hace más de 10 años con producción nacional. Y bueno, vamos a hablar un poquito de ella, de las prestaciones y del buen funcionamiento que tiene esta unidad y de la aceptación que tiene en el país. Una unidad en las cuales, a la hora de elegir una unidad, la gente viene, pregunta, consulta, y como furgón, no es porque sea Mercedes, creo que en la gama que hay es el mejor. Tenemos muchas versiones en la gama de furgones. En la que estamos viendo ahora es un furgón corto, llamado generalmente por la gente. Es un furgón que tiene 3 metros 2,25 entre ejes. Se llama Sprinter 411. Esta viene en dos versiones. Viene en la versión B1 con dos butacas, de las cuales podés pasar a la zona de carga, y viene en una versión B2, en las cuales tiene un butacón y una pared divisoria para no poder dirigirte a la zona de carga. En esta misma modalidad de vehículo Sprinter 3250 entre ejes, viene una versión mixta, pero ya se llama 415, es un poquito más de CB y es para un uso mixto, es un uso familiar y de trabajo, de los cuales tenemos, como el nombre mixto, 4 más 1 lo llama, una butaca y una butaca de acompañante, con un butacón para 3 personas, con su respectivo cinturón de seguridad y la zona de carga. Eso es en versión corta. Tenemos una versión mediana, esta viene a ser la versión 3 metros 665 entre ejes, de los cuales viene en techo elevado, te da una mayor cantidad de metros cúbicos de carga, se agrandan los metros cúbicos de carga, y a su vez también viene en versión mixta. Esta misma, tenemos otra versión que se llama la versión larga, llamada por la gente, que tiene 4 metros 25 entre ejes y que viene únicamente en una versión B2, con separador y llegar a la zona de carga únicamente vas a llegar por accediendo por los portones laterales. Dentro de esa gama larga tenemos la XL, tendrá 60 centímetros, un poquito más de diámetro, ganás unos metros cúbicos más de carga y es usada en casos especiales donde necesitas volumen. Tenés una versión larga, 415, de los cuales, a diferencia de la 515, de 4,25 metros de largo entre ejes, tiene que viene en versión simple, que es la famosa llamada colchonera, que es para tener volumen y no llevar peso. ¿Cómo podemos adquirir cualquiera de las Vans? Mercedes-Benz cuenta con planes de ahorro en 100% y 70-30. En cualquiera de las dos gamas de Vans, vos podés acceder, tanto en Vito como Sprinter, por un plan de ahorro. ¿Qué es el plan de ahorro? Es irte capitalizando y todos los meses vas a ir teniendo una parte de la unidad. En una versión 100%, en un plan de ahorro 100% de 84 meses, ¿qué es lo que vas a ir haciendo, Horacio? Te vas a ir capitalizando y vas a ir teniendo la unidad ahorrando el 100% de esta. Nosotros lo llamamos que es un plan exclusivamente de ahorro. Y también tenemos un plan fácil que se llama, que es un plan 70-30, de los cuales con este plan, con el 30% se puede usar para licitar y llegar a la unidad de esta manera. Se te va cobrando el 70% prorrateado en los 84 meses y en ambas opciones podés llegar a la unidad por sorteo o licitación. Tenemos también Mercedes-Benz Financiera, que nos da la posibilidad del crédito sin ir a un banco. Tenemos de 12, 18, 36, 24 meses y hasta en 12 meses tenés la posibilidad de tasa cero en cualquiera de las versiones. ¿Qué otro beneficio que te da Mercedes-Benz en lo que es los productos de Vans? Vos podés tener un servicio prepago. ¿Qué es esto? Tiene un Servicar, de los cuales tú puedes acceder a pagar el Servi anticipado y lo fijas. Durante un año lo podés usar y no tenés la necesidad, si tenés que mandar al chofer o tenés que venir en persona, de andar con la plata en la billetera o la tarjeta de crédito o el cheque para pagar el servicio. No hay mucho más que decir de la línea Vans. Son dos productos de los cuales se trata de tener en gama para el trabajo y, como siempre digo, tratando de demostrar el producto que es bueno y que es un producto que está al alcance de la gente. Lo único que tiene que hacer es, como te decía en la nota anterior, es acercarse, venir y charlar y bueno, tratar de que te puedas subir y darle arranque y salir, ¿eh? Muchísimas gracias.
Pero que teníamos al querido Ivancito de Automotores Mega, está linda. No, es parecido a Siete Casas, ¿no? Sí. Ofreciéndote esa Sprinter maravillosa que quiero hace mucho tiempo, y cada vez que la veo la quiero más. Vamos a salir a pasear cuando la compré, sí, la quiero mucho. Así que bueno, en Automotores Mega lo vas a encontrar. No pierdas la oportunidad de darte una vuelta, que por supuesto va a ir estando.